Bienvenidos a nuestro canal Insiders Barcelona. Os enseñaremos diferentes rincones de Barcelona como monumentos, restaurantes, curiosidades y tiendas de interés según qué zonas. Somos un equipo de 4 personas que trabajan para ofrecer el mejor contenido posible. Carla se encarga de crear guiones y encontrar lugares de interés. Judith visita los restaurantes. Samu graba las distintas ubicaciones e Iker edita los videos. La idea es mostrar las partes más conocidas de la ciudad para personas que nunca la han visitado, además de curiosidades que sorprenden a los propios residentes. Los videos serán cortos y se centrarán en los diferentes barrios de la ciudad. Empezamos con un video de los que se puede visitar el trayecto de Sants a Plaza Cataluña. En este vídeo visitaremos el barrio de Sants Montjuïc, un distrito que tiene como interés turístico la montaña de Montjuïc, o también llamada Montaña Mágica. La montaña tiene muchos parques y jardines, además de edificios de interés cultural como el MNAC, Museo de Arqueología, o si no, pues el Teatro Griego. Aquí en Plaza España tenemos el centro comercial Arenas, donde encontramos una amplia variedad de restaurantes y tiendas. Este edificio antiguamente era una plaza de toros que fue reconstruida como centro comercial. Aquí tenemos el Bicing, donde podemos movernos por toda Barcelona, por el carril bici que tiene al lado. Y además se pueden alquilar patinetes y bicis para que puedas moverte, como hemos dicho, por toda Barcelona. Plaza España es una de las plazas más importantes de toda la ciudad debido a su conexión con la salida de Barcelona y también con el centro por medio de la Gran Vía. Fue construida durante la Exposición Internacional de 1929. En medio de la plaza encontramos una fuente monumental. Si subimos hacia Montjuïc, tenemos las Torres Venecianas, que son dos torres gemelas, pues de carácter ornamental. Se asemejan a la Torre Veneciana de la Plaza San Pablo de Venecia. En el metro de Plaza España tenemos las líneas L1 y L3. La L1 nos acerca a Plaza Universitat y Plaza Cataluña, mientras que la L3 nos acerca a Drassanes, Paral·lel, Passeig de Gràcia y Diagonal. Nos encontramos con la parada del bus de 20, un bus que va hasta el Paseo Marítimo y hasta Arnés i Lluc. Un bus que es ideal para llegar a la playa en apenas 20 minutos. Mustafa Gemus Kebab es uno de los kebabs mejor valorados de Barcelona. Se encuentra en la entrada de Hostafrancs, tocando Plaza España. Nos encontramos con Mustafa Gemus Kebab, que es uno de los mejores de la ciudad, valorado por los residentes y los cultos del kebab. Los precios giran en torno a 5 o 9 euros. En Montjuïc tenemos el MNAC, que es el museo de arte de la ciudad, donde se puede ver arte romántico, moderno y cartelera contemporánea. Contiene la colección de arte catalán más importante. Es uno de los museos que debes visitar. Aquí en el MNAC también podemos encontrar ubicaciones de la película Uncharted, como son las cascadas que se encuentran en medio de las escaleras de subida al museo, como en las explanadas que en la película aparece un parking, aunque en la realidad no se usa para eso. Una vez ya estamos bajando de Montjuïc, nos encontramos el bar Las Cascadas, que es ideal por si necesitas recargar pilas subiendo, bajando de Montjuïc, donde puedes tomarte una cerveza, agua, platos españoles, aunque realmente los comentarios hablan de sus pizzas. También desde aquí podemos ver el barrio de Poblasec, un barrio donde tenemos un montón de restaurantes de tapas y ambiente para ir a comer y pasar el día. Después de haber visitado Sants Montjuïc, pasamos con el centro de Barcelona, Plaza Cataluña. Esta plaza es la céntrica de Barcelona, con la que conecta con varios sitios, como Portal de l'Àngel, la Rambla, Passeig de Gràcia, la Rambla Cataluña, las Rondas de Universitat, entre otras. Plaza Cataluña es la zona céntrica de Barcelona, en donde te puedes encontrar todas las conexiones que te puedas imaginar, tanto de transporte, como de tiendas, como de restaurantes.
Ramblas es todo un paseo que se ubica desde Plaza Cataluña hasta el Port Vell. En el paseo te puedes encontrar todo tipo de kioscos, restaurantes, tiendas, todas estas enfocadas principalmente para los turistas. La tienda del Fútbol Club Barcelona, al lado de Plaza Cataluña, es para los turistas que vienen a visitar a Barcelona e imposiblemente no se pierdan esta zona. Se encuentra prácticamente al lado, cerca del McDonald's y el KFC. Plaza de la Universitat es donde está ubicada la Universitat de Barcelona, o la UB. Zona donde muchos estudiantes se reúnen ya sea para estudiar o para tomar el café en la universidad o en un bar cerca. Y hasta aquí el vídeo de Sants Montjuïc y Plaza Cataluña. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete. También puedes compartirlo con tus amigos. Con esto nos podrás ayudar y así podremos realizar más de estos tipos de vídeos.